Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo algunas ropas que me he estado comprando estos últimos meses. Algunas son incluso de rebajas, por lo tanto no vais a poder encontrarlas en tienda, pero son prendas muy básicas, muy de fondo de armario y que seguramente podáis encontrar en otras tiendas o parecidas porque son, ya os digo, aparte de muy básicas, que están en tendencia, así que seguramente podáis encontrarlo. En este vídeo no voy a ir probándome la ropa porque al final del vídeo os voy a dejar unos cuantos outfits para que veáis cómo queda la ropa, tanto la que os enseño aquí en el vídeo que me he comprado como otra ropa que yo ya tengo en mi armario de otras temporadas, incluso de hace años, para que os sirva de inspiración o para daros ideas para, no sé, lo que vosotras veáis. Y me gustaría que al final del vídeo en los comentarios me dijerais qué outfit os gusta más, cuál os pondríais, cuál creéis que queda mejor, no sé, lo que queráis. Lo primero que os voy a enseñar es esta falda color como mostaza, amarillita. En la página pone que es color camel, pero sinceramente a mí esto no me parece color camel, es más bien mostaza. Y es como de cuero, de polipiel, cuero imitando el cuero, polipiel. Y es cortita, tiene aquí delante una cremallera en tono como doradito, plateado, es una mezcla. Y esta es de Bershka, ¿vale? Esta costaba, esta sí que está, 15,99. Esta es de temporada, la podéis encontrar. Y yo cogí la S porque no había la XS, sino creo que me hubiera cogido mejor la XS porque me gusta más que queden pegaditas. Pero bueno, no queda mal. Ahora luego lo veréis al final del vídeo. Creo que está súper bien de precio para lo que suelen costar estas faldas, que en cualquier otra tienda no baja de 25 o 30 euros. Y ahí estaba por 16 prácticamente. Y creo que le voy a sacar mucho partido porque me la puedo poner tanto en invierno con unas medias negras, unos botines, no sé, tanto como en verano. Otra cosita también de Bershka, esto sí que me lo compré en rebajas, fue esta bomber que, bueno, es muy básica, en color verde. Y es que lo mejor es el precio, que costaba 9,99. O sea, estas prendas solían estar a 30 euros, 35, y aquí en la etiqueta lo podréis ver que pone 17,99 y luego estuvo a 9,99 y yo me la llevé por ese precio. Bueno, pasamos a Stradivarius y de ahí solo cogí una cosita, que fue esta cazadora vaquera. Es esta, ¿vale? La había también en clarita, no sé si estaba, creo que solo era este color, y en vaquero oscuro tirando a negro. Y lo único que no me gusta es que yo pensaba que en las mangas también iba a tener borrego, pero no, es solo aquí, como si fuera un chalequito. Y bueno, esta me costó 39,95, yo cogí la S, y al ser oversize no os aconsejo que cojáis otra talla más grande, porque quedan bastante anchas, la verdad. Y esta además, al tener el borreguito, hace aquí como una especie de hombreras y no sé, como que no queda demasiado bien, así que no os cojáis una talla más porque va a quedar bastante feo. Pasamos a, bueno, os voy a enseñar una cosa de Pull&Bear, que es lo único que tengo de ahí. Y son estos vaqueros. Son unos vaqueros súper chulos, a mí me encantan. O sea, no son los típicos vaqueros ni pitillos, ni mom jeans, ni nada. Son diferentes y es que mirad cómo son. O sea, son como bicolor. Tiene como un lado más oscuro y otro más clarito. Y lo que es que me encantan porque, bueno, estos son de rebajas, sí que es verdad. No creo que los podáis encontrar ya. Y estos creo que me costaron unos 8 euros, ya os digo, en rebaja. Son más o menos de tiro regular, o sea, regular fit. Y son de talle alto. Y eso, quedan rectos, o sea, no quedan ni mom fit ni pegados ni mucho menos, son rectos, pero es que quedan preciosos, a mí me encantan y además son comodísimos, son los vaqueros más cómodos que tengo. Voy a pasar a Mango, que eso sí que me lo compré en rebajas, aunque una de las dos cosas creo que todavía está. Yo lo pedí online porque en el Mango de aquí de Ceuta no suelo encontrar muchas cosas que me gusten y mucho menos de buen precio, así que cuando lo vi por la página lo pedí y he de decir que a las que seáis de Ceuta, Mango no, o sea, no llega a la tienda, ¿vale? Yo lo pedía a la casa y bueno, el envío cuesta 3 euros y pico, tampoco es mucho, y llega bastante rápido, que no tenéis que esperar mucho, pero no envían a las tiendas. La primera cosita es este vestido, ¿vale? Es un vestido de canalé, de estos que son entalladitos, y la verdad abrigan mucho. O sea, yo lo compré en vistas al invierno
porque sí que es verdad que para verano tengo muchísima ropa, muchísimos vestidos, muchas cosas de arreglar, pero en invierno voy siempre en jerseys, vaqueros, tenis o botines y de ahí no salgo. El escote es en pico, pero no es exagerado, o sea, me llega por aquí, no tienes que preocuparte que se te vea nada. Yo cogí la XS y me costó 7,99, 8 euros, estaba súper bien. Y la otra cosita de Mango que os quiero enseñar es este bolso, ¿vale? Que este sí que lo podéis encontrar seguramente. A mí me costó 12,90 y pico, entre 12 y 13 euros. Y es que tenía muchísimas ganas de tener un bolso blanco pequeñito. La correa es del mismo material que del bolso y aquí abajo tiene una cadenita. Y los detalles son en plateado. Aquí tiene una especie de bolsillo, pero es más bien de adorno. Y bueno, a ver, no es un bolso súper grande, pero la verdad es que caben bastantes cosas. Y está genial. Y ya por último paso a Lefties, que de ahí es donde me he cogido las cosas más de tendencia. Y bueno, lo primero es esta camisa, que no sé si sabéis que este año se lleva muchísimo la ropa con piercings. Y cuando vi esta en Lefties me la tuve que llevar porque el precio valía 15 euros. Estaba súper bien y además es tela de camisa. No el típico tejido este de blusa, que no abriga nada. Este es la de camisa y además tiene este detalle en las mangas, que tiene como cuatro argollitas y me parece súper original. Y además la manga por esta zona está como abombachada. Ahora lo veréis al final del vídeo en los outfits. Y bueno, yo cogí la talla S, es oversize pero no es demasiado larga, así que me encanta. Y por último os voy a enseñar unos zapatos también de Lefties, que tenía muchas ganas de tener unos botines negros de estos que se llevan tanto ahora. Y los más baratos que encontré fueron estos de Lefties, que valían 25 euros. Y sí, he caído en esta moda de los botines moteros de cuerdas. Sí que los hay en Pull&Bear, los hay en Estrella, los hay en mil sitios, pero los más baratos eran estos y la verdad que 25 euros están genial. Porque si luego no me los ponía mucho o lo que sea, prefería haberme gastado poco que no tanto dinero. El problema de estos botines, vale, que son 25 euros, que es peor calidad, pero es que me los he puesto una vez, ¿vale? Me los puse ayer para ir a clase, volver a mi casa e ir otra vez por la tarde a la facultad y ya está. Pues mirad cómo está esto. Y del otro igual, o sea, el otro está peor todavía. Creo que es, bueno, creo no, sé que es por esto, o sea, la arandelita de los boquetes, al rozar con eso, pues se le ha ido lo que es la piel, bueno, piel, pero no me parece normal, ¿no?, que de un día que me los ponga ya estén así, o sea, no los recomiendo mucho por eso, porque si ahí se ha quitado, no me extrañaría que empiece a caerse pronto del resto de las botas. Pero por lo demás son súper cómodas. Y bueno, estas eran todas las prendas que os quería enseñar. Ahora os dejo con los outfits y ya sabéis, decirme abajo cuál os ha gustado más. Espero que los disfrutéis. We dance, 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 we dance,